Good evening, everyone. How are you? Deme un minuto en lo que termina de cargar mi maravillosa cámara. Just a minute, please. All right, we're going to continue. Good evening, everyone. How are you? ¿Cómo están? Pueden contestar Good en name, how español. are you? Good, pueden contestar en español el primer día. Lo veo con pena. All right. No, but yeah, feel free to answer in Spanish. Siéntanse libres y te pueden contestar en español. Yay, ahí está mi background. All right. So, let me introduce myself. Antes que todo, welcome. Welcome everyone to the first module of 2023. Bienvenidos al primer módulo de este año 2023, que para ustedes sería módulo principiante nivel 2, ¿verdad? Principiante módulo 2. Por Correcto. lo que entiendo que el primero lo hicieron en diciembre, imagino, o a finales de año, ¿right? Sí. Perfect. Ok, so let me introduce myself. Permítanme presentarme. Mi nombre es Vicky Arevalo, and I'm going to be your teacher for this whole month. Yo voy a ser su profesora este mes. Denme un minuto para cargar la presentación que les quiero compartir. Okay. Ya se las comparto. Me confirman si cuando ya la puedan ver, por favor, la presentación. All right. Sí, ya la vemos. Perfect. All right. Just in case, para que puedan, por si necesitan escribir mi nombre o algo, that's my name, Vicky Arevalo, and I'm going to be your teacher for this whole module, right? Iniciando ahora y terminando el 21 de febrero, idealmente. Okay. So, before we begin, antes de iniciar, como somos módulo inicial todavía, realmente módulo principiante, nivel 2. Vamos a estar hablando tanto en español como en inglés. La idea es que puedan también entender al 100% el contenido. Si yo les hablo full inglés y salen frustrados, no nos sirve, ¿verdad? Lo que queremos es que se sientan cómodos aprendiendo y que se sientan también cómodos de participar en clases. Antes que todo, vamos a hacer una presentación. Cada uno de nosotros va a hablar un poquito de nosotros mismos. Nos vamos a presentar. Antes que eso, we're going to set the classroom language. ¿Ok? Tenemos tres expresiones que ustedes pueden utilizar que les van a ser bastante prácticas a la hora de comunicarse en la clase. ¿Ok? So, first one. Si usted tiene una pregunta, es bien sencillo. Usted levanta en las reacciones, se va donde está la barrita en Zoom y en las reacciones está para levantar la mano. Aquí funcionamos, si yo veo que alguien levanta la mano, se le da la palabra, ¿ok? Entonces, si tengo una pregunta, Miss, I have a question. O si de plano no alcanza a encontrar la reacción y le urge preguntar, pues abra su micrófono y pregunta. No hay ningún problema, ¿de acuerdo? Puede preguntar. Good evening. Puede preguntar en español, no se preocupe. Solo es para introducirse a la pregunta que ocupa esta expresión. Expresión. Miss. How do you say, y acá tenemos un ejemplo, tijera en English. ¿Usted quiere saber cómo se dice una palabra de español en inglés? Esta es la pregunta que usted va a utilizar. How do you say la palabra en español in English? ¿Ok? He notado que muchos de los alumnos, por lo general, se basan en Google Translate, en Google Traductor, a la hora de hacer las actividades. Y eso está bien. Pero si tienen dudas o si no quieren usar Google Translate, siempre pueden preguntarme a mí y yo con gusto les asisto. ¿Ok? Then we have number three. Si usted no le quedó claro algo, si yo no lo expliqué bien, o si usted simplemente quiere más ejemplos o algo así, esta es la expresión que usted va a utilizar. Miss, can you repeat that again? ¿Ok? O Miss, can you repeat it, please? Y en última instancia, si no queda claro un tema, usted me dice, Miss, yo no entendí, lo repite, por favor, ¿right? El punto acá es que ustedes se vayan
totalmente convencidos de que captaron lo que estamos viendo el tema y que después con los ejercicios y la práctica se convenzan de que lo manejan. ¿Ok? All right. Questions. Hasta acá tenemos preguntas. Yes, no. All right. Solo como lineamientos, antes de que empecemos con las introducciones. Number one, pasamos lista al principio y al final de la clase. Idealmente, la clase no les voy a pasar lista a las 8 en punto que iniciamos la clase, por ejemplo. Idealmente, les voy a pasar lista como a las 8:20, 8:30, para darles oportunidad a todos sus compañeros de conectarse, porque no todos se conectan a las 8. Si pasamos lista a las 8, sería un poco injusto para los que llegan tarde, ¿no? Con lo mismo, va de la mano con tener consciente, pues ser consciente, ¿verdad? Si no vamos a poder llegar a tiempo, igual conectarnos. No importa que usted se va a conectar. Si llega a las 9 y 50, a las 9 y 50, conéctese, pero conéctese a la sesión. No deje de perder. Por poco o por mucho que usted vaya a estar, conéctese a su sesión, ¿de acuerdo? This is a personal compromise. This is mostly with you. Este es compromiso personal. Más que todo es entre ustedes, para ustedes. Sacar el máximo beneficio. ¿De acuerdo? Requisito de INSAFOR es que ustedes tengan el 80% de asistencia al módulo. ¿Ok? Y por asistencia no cuenta solamente estar, perdón, sí es solamente estar conectado, pero también cuenta la participación es evaluada. La participación de ustedes se está evaluando, así que entre más participe, usted está mejor evaluado y número dos, tiene más oportunidad de ensayar lo que se está aprendiendo, ¿de acuerdo? De repasar. Number three, cámaras abiertas. Ese sí es requisito de INSAFOR también. Cámaras abiertas en todo momento en la clase. A menos que usted venga manejando, ¿verdad? No va a venir con la cámara abierta. O si está muy mal de salud, pero ya le digo, usted siempre va a estar conectado para hacer presencia, hágalo, no hay ningún problema. Es más, se le anima a que lo haga, ¿de acuerdo? O de lo contrario, si hay algún inconveniente, algo de fuerza mayor, por lo que no puede tener su cámara encendida, usted me escribe en el chat privado y entonces vemos. ¿Okay? Así que puntos importantes, repasamos. Asistencia del 80%. Idealmente usted tendría que estar el 100% porque esto es para ustedes. Pero si de plano el trabajo, el tráfico, la vida se le oponen, trate de llegar al 80%. ¿Okay? Cámaras abiertas. Si usted un día no puede participar porque está enfermo, se siente mal o algo, igual conéctese para que le cuente su asistencia, ¿de acuerdo? All right. Vamos a iniciar entonces. Le he mencionado. Mi nombre es Vicky Arevalo, and I am going to be your teacher for this module. I have 7 years of experience teaching English to adults and teenagers. And my specialty is advanced grammar, but I also love to teach basic modules. Okay? Mi nombre es Vicky Arevalo, voy a ser su teacher para este módulo. Tengo 7 años de experiencia dando clases de inglés. Mi especialidad es gramática avanzada. Pero lo que amo es dar gramática inicial. Me gusta bastante poder guiar a la gente en sus etapas iniciales, que tengan buenas bases para que cuando estemos en avanzado se les sea pan comido llegar ahí, ¿de acuerdo? Ok, that's gonna be my introduction. Hobbies. Es importante que mencionemos hobbies, all right? So, I have two hobbies. My first hobby is sleeping. Amo dormir because it's a privilege. Casi no lo puedo hacer, así que when I have the time, I love to sleep. And then my second hobby, shopping perfumes. Amo comprar perfumes. Ahí se van mis quincenas. No, I'm joking. Son bromas. Pero yes, those are my two hobbies, to sleep and to buy perfumes. Ahora vamos a ver, pueden levantar la mano los que quieran iniciar presentándose o los voy llamando según los vaya, me van apareciendo sus nombrecitos, como ustedes gusten. Veamos. Voy a esperar a que levanten la mano, la reacción, para que puedan participar. Si no, voy a empezar según lo veo acá en la lista, ¿de acuerdo? Tengo a Ana Geraldine. Iniciamos con usted. My hobbies. Su nombre, de dónde es, a qué se dedica y sus hobbies. My name is Ana Geraldine Mena.
live in Santa Ana. I work in alcaldía. My hobbies is sleep. Very good. Thank you, Ana. All right. Seguimos con César Vladimir, según la lista acá. Hello, good evening. Good evening. My name is César Vladimir Melgar. I work in didáctica. I am technical support agent. I have 26 years old, and I live in Cuyultitán. What are your hobbies, César? My favorite hobby is listening to music. All right, very good. Just remember, cuando hablamos de la edad, en inglés no los tenemos, en inglés somos. Entonces dice, I am 26 years old. En vez de I have, dice, I am 26. All right? I am. Perfect. Thank you, César. Vamos con Katy Briseida, por favor. Good evening. Good evening. My name is Katy Briseida Hernandez. I live in Zacatecoluca. I work at CLA. My hobbies is listen to music and watch TV. All right. Thank you, Katy. Vamos con Claudia Alfaro. Claudia Alfaro, ¿está por ahí? Tiene el micrófono cerrado, Claudia. Buenas noches. Buenas noches, Claudia. Ya había tenido problemas de conexión, disculpe. No worries. No había escuchado ahorita nada, hasta ahorita ni. Ah, ok, Claudia. Solo se tiene que presentar su nombre completo, de dónde es, a qué se dedica y sus hobbies. My name is Claudia Alfaro. You said my hobby. Ejecutiva de ventas. Okay. Life in San Salvador. My hobby favorito, gym. Okay, going to the gym. Going to the gym, sí. Okay, ejecutivo de ventas sería sales executive. Okay, sales executive. Uh-huh. All right, okay. Thank you, Claudia. Okay. Vamos con Luis Ernesto Vega, por favor. Luis Ernesto Vega, ¿está por ahí? Good evening. Good evening. My name is Luis Ernesto Vega. I live in Santa Ana. My work is in Fovial Lab. And I am 26 years old. All right. My hobby is soccer. Play and basketball. Soccer. Okay, very good, Luis. Thank you. Vamos Thank con Melissa Alejandra, please. Hello, good evening. My name is Melissa Alejandra. I live in Ciudad Arsen. My favorite hobby is playing basketball. All right. Thank you. Thank you, Melissa. Now we're going with Miguel Abrego, please. Good evening. Good evening. My name is Miguel Abrego. I am a technical support in Inversiones Didáctica. I am 33. I live in San Pedro Purulapán. My hobby is watch television. All right. Thank you, Miguel. Vamos con Noé Abraham, please. Good evening.
Good evening. My name is Noé Abraham Caballero. I live in Santa Ana. I work in Infovial in control quality. My hobby listen to music. All right, very good. Thank you, Noé. Now we're going with Olga Tatiana, please. Good evening, good evening. My name is Olga Portillo. I live in Tuxtepec, San Salvador. My hobby is sleeping, listening to music. My work is trabajo en óptica, soy optometrista. Okay, very good. Thank you. What are your hobbies, Olga? My hobbies, dormir, sleep. Listen to music. Very good. Thank you. Roberto Carlos ya pasó, ¿no? No, ¿verdad? Good evening. Good evening. My name is Roberto Carlos Alvarenga. I live in Jayaque La Libertad. I work in Lourdes Colón, Free Songs por Salva, Confecciones del Valle. I am a quality control. And my favorite hobbies are, for example, listen to music, watch TV, and practice running on weekend. Very good. Thank you, Roberto. Now we're going with Rolando Danilo, please. Hi, teacher. Hi. Good evening. Good evening. My name is Rolando Danilo. I work in to buy a supervisor. I live in Suchitoto. I am 30 years old. My hobbies listening to music and watching the TV. Very good. Thank you. Thank you, Rolando. And we go with Sara Noemi, please. Good evening. My name is Sara Noemi Jimenez. I live in San Salvador and I am working in Deportes Internacionales. I am manager assistant and my hobbies listen to music. All right, thank you. Very good. Nice to meet you, Sara. Nice to meet you, everyone. Nice to meet you. Espero que nos llevemos bastante bien, que se sientan en la confianza de estar participando. Yo creo que una de las mejores partes de tener clases en líneas es que es un espacio súper seguro. Nadie se le queda viendo a uno si se equivoca en nada. Es el espacio más seguro que puede haber. Así que, sin miedo a equivocarnos, si nos equivocamos, de eso se trata, así aprendemos, ¿no? Así que a participar lo más que puedan, ¿de acuerdo? Vamos a tener bastantes lecturas. Pega la señal. Vamos a tener bastantes lecturas y bastante vocabulario, se les va a estar dando a medida que hagamos lecturas, ¿de acuerdo? Para que puedan ir memorizando. Cada clase, idealmente, ustedes tendrían que tener como mínimo 2, 3 palabras nuevas de vocabulario. Y otros días van a tener más. ¿Ok? So on. So, ¿con qué vamos a iniciar? Como son módulo 2. Vamos a chequear if you remember. So we have 3 questions here. Tenemos 3 preguntas acá. Vamos a estar en la primera. Name the subject pronouns. ¿Quién me dice los subject pronouns? ¿Cuáles serían los subject pronouns? Do we remember? Yes, no. If you don't remember, don't worry. I you, mm-hmm. We are, they. No, el are no. El are no. Correct. Yes, yes. I you. Mm-hmm. Very good. Thank you, Sara. Okay. Y para compartirlo con nuestros compañeros, lo vamos a repasar en la pizarra.
Give me one minute, please. La clase psicología, psicología. All right. So we have the whiteboard in here, and this is just for us to review. Okay. So for the whiteboard, we have subject pronouns, okay? This one works. Okay. Subject pronouns. Y como nos mencionaba Sara, vamos a hacer esto más grande después. Okay. Tenemos el primero, que sería I. Luego tenemos you, he, she, it, we, you, and they. Y a estos nosotros los conocemos como subject pronouns, ¿ok? En todo caso, los subject pronouns van a ser esos. Estos no varían, así son ya, ¿ok? Ahora, se dividen. Primera persona, siempre voy a ser yo, I. Primera persona, I. Segunda persona, singular, you, usted, o vos, según el nivel de confianza. Tercera persona siempre van a ser he, she, it, ¿ok? Si yo les digo third person, pueden escoger cualquiera de estos, él, ella, o eso, o esa, ¿ok? Tercera persona, he, she, it. Plurales tenemos we, you, and they. ¿Por qué es el you acá? Esta es la versión plural. Acá es usted o vos, acá es ustedes. Ustedes, plural, ustedes. Exactamente igual. El contexto va a dictar realmente. ¿Ok? Por ejemplo, aquí en la clase yo le puedo decir, you guys. Si les digo you guys, les estoy hablando a ustedes. Ustedes, chicos, ¿right? Y si estuviera hablando solo con una persona. Por ejemplo, si estoy hablando solo con Miguel, yo le digo, Miguel, can you help me, please? ¿Right? Entonces, siempre dependiendo del contexto, vamos a saber si están hablando en singular o en plural. Right? Subject pronouns, es bien importante que los tengan de memoria. Es como base para las oraciones. ¿Cuándo ocupo yo los subject pronouns? Cuando no quiero repetir el nombre propio de alguien. ¿Ok? Por ejemplo, he, she, it. Si no quiero repetir muchas veces el nombre propio, puedo utilizar los subject pronouns para referirme a ellos. En los plurales, si no quiero mencionar los nombres plurales de todos, puedo utilizar estos. O puedo decir mis vecinos, my neighbors. Okay? My neighbors are really bad people. O puedo decir they are really bad people. Right? El equivalente. Simplemente son cuando no vamos a usar nombres propios de los sujetos, usamos los subject pronouns. Okay? So, punto número uno. Ya lo recordamos. All right, let's go with the next part. Vamos a repasar el siguiente punto entonces. Y nos dice, what are the three forms of verb to be in simple present? Okay. Recuerden que solo estamos haciendo un repaso breve ahorita antes de iniciar. ¿Cuáles son las tres formas del verbo to be en presente simple? ¿Quién la recuerda? Is are. That is correct. Yes, that is correct. Está muy bien. Am, is, are. Am, única y exclusivamente para la primera persona, I. Is, terceras personas. He is, she is, it is. Y are para segunda persona singular y los plurales. Okay? So, in that case, se vería... Give me one moment. So in that case, sería similar a esto. Okay. So I am, you are, he is, she is, it is. We are, you are, they are. Okay. Entonces, am es el verbo to be para primera persona exclusivamente. I am.
Are es para segunda persona singular y plurales. Is es el verbo to be para terceras personas. He is, she is, it is. Vuelvo y repito, les podemos poner nombres propios. Marta is, Carlos is, ¿ok? They are, my neighbors are. We are, all right? So it can vary. Aunque estos subject pronouns a veces van a ser nombres propios, el verbo to be no va a variar si son dentro de esas categorías, ¿ok? So, point number two, we got it clear. Ya cubrimos el punto número dos. And then, let's continue with point number three. Punto número tres es una pregunta personal. How many verbs do you remember? ¿Cuántos verbos tiene usted ya memorizado? Okay, this is an individual question. Esta es una pregunta individual. Okay, and for this, we're going to do a brief exercise. Y para esto vamos a hacer un ejercicio corto. Okay, we're going to give you a timer. Vamos a poner un timer, vamos a poner un cronómetro. Y les voy a dar exactamente un minuto. Okay, en ese minuto usted va a escribir tantos verbos como pueda. Ok, verbos, los que usted se recuerde, los que usted conoce, verbos de acción, verbos de sentimiento, cualquier. No lo googlee, no lo busque, haga lo que usted pueda. Que ahorita vamos a medir para tener una base, para que ustedes se puedan medir su propio progreso a medida que vamos avanzando. Ok, so, we have the timer at zero, el timer está en cero, y vamos a darles un minuto, ok. Tenemos ahora un minuto seteado. Cuando yo les diga go, empiezan. 3, 2, 1, go. Empiezan a anotar tanto verbos como recuerden. Verbos, acciones. All right, time is up. Se nos acabó el tiempo. Okay, vamos a hands down, nos detenemos. Okay, vamos a iniciar. ¿Quién quiere compartir cuántos verbos tiene? Los van a leer. Si usted se acordó de dos verbos nada más, perfecto. Okay, eso está bien. Venimos de vacaciones, así que no se preocupen. Roberto Carlos, iniciamos con usted. Nos lee sus verbos. Nos dice cuántos y los lee. Okay, 15 verbos. Okay. Do, may, go, give, verbo to be, walk, watch, wash, need, visit, get, drink, eat, add, stop, study. Very good. Thank you, Roberto. Vamos, veamos volunteers. Levanten la mano para irlos escuchando. Miguel Ábrego, por favor. Solo 6. Okay. Room, sleep, play, watch, write, y go. Perfect. Very good, Miguel. Thank you. Veamos quién sigue. Volunteers, levantemos la mano. Y los vamos compartiendo. Todos van a leer sus verbos, los que tengan. Si uno puso, uno está bien. Sara Noemí, la veo ahí levantando la manita. Go, eat, cry, drink, play, take, run, visit, sleep, call, and drive. 11, Sara. Perdón? 11 verbs, right? Okay, sí. All right, thank you. Vamos con Noé Abraham, please. ¿Cuántos verbos y los lee, por favor? Play, go, cook,
drink, dance, run, swing, work, sleep, driver. Drive, okay, serían 10 verbs, correct? All right, le conté 10, no, very good. Luis Ernesto, please. Take, see, come, think, look, want, give, use. Very good, 8 verbs, Luis. Le conté 8 verbos, Luis. Very good job. Thank you. Veamos los demás que no han levantado la manita, por favor, levanten la mano para irlos asignando, para ir dando posición. Veamos. Teacher. Dígame. Solo 8 recuerdos. Ok, all right, veamos. Drink, lie, sleep, listen, eat, watch, kneel, love, delight. Very good, Olga. Good verbs. Thank you. Veamos quién más. Levantemos la manita, por favor, para poder verlos. Los que no han entrado sus verbos todavía. Right. Room. Clean. Climb. Dance. Low. Shave. Stop. Get. Eat. Very good. Thank you. Le conté 10 verbos, Claudia. Very good. Yeah. Veamos, falta alguien por acá. Rolando Danilo ya me dio sus verbos. Sorry, teacher, ahorita. Okay. Play, go, day, watch, do, one, need, lie, low. Very good, le conté 9 verbos, Rolando, very good. Quiero ver... ¿Quién está por ahí? Alejo dice. Veamos. Es 7. Ok. Play, dance, eat, sleep, walk, study, go. Very good. Thank you. Let's see. Nos falta alguien. César Vladimir ya me dio sus verbos. César ya me dio sus verbos, o aún no. Tiene el micrófono cerrado, César. Denis Fernando ya me dio sus verbos. No, miss. Ok, lo escuchamos, Denis. Ok, be, have, do, say, go, get, make, know, think, take, see, come, want, look, use, find, work, and call. All right. I counted 16 verbs, Dennis. So, very good. Nice. Do we have more? Katy Briseida. Preguntarle iba, Katy. Play, listen, wash, go, drink. All right. 5 verbs. Very good. Thank you. Okay. Hasta ahorita no me ha salido nadie. Gracias a Diosito. No, mis, yo no me sé ninguno. Ahí sí nos preocupamos, pero estamos bastante bien. Algo muy importante que tienen que notar es que los verbos, idealmente ustedes, tienen que irse memorizando 2 o 3 verbos. ¿Quién me está manchando mi pizarra? All right. Cabal todo dibujando. All right. Tienen que irse memorizando de 2 a 3 verbos diarios. No les voy a decir 5 o 10 verbos, no. ¿Por qué les digo 2 a 3 verbos? Porque cada verbo ustedes deben sabérselo en los 3 tiempos, presente, pasado y participio. A medida que vamos avanzando, vamos a ir viendo los demás tiempos gramaticales y necesitan manejar los verbos en esos tiempos, ¿ok? Para poder hacer sus oraciones. Va a ser más fácil. Por ejemplo, cuando lleguemos a simple past, a haber pasado simple, la estructura en afirmativo es bien sencilla. El verbo, el sujeto y el verbo en pasado. Pero si yo no me he memorizado ningún verbo en pasado, no voy a poder hacer oraciones, ¿right? Entonces, les digo, 2, 3 verbos diarios, cada verbo en su tiempo presente, pasado, participio. Go, went, gone. Sleep, slept, slept. Drink, drank, drunk. Y los verbos regulares que son más fáciles porque pasado y participio son exactamente iguales en todos. Y todos terminan con ed, ¿right? So, vamos a hacer una prueba más. Y en esta, ustedes les voy a dar un minuto para que escriban
tantas palabras en inglés como puedan. No verbos, no solo verbos. Aquí pueden incluir verbos y vocabulario en general. En inglés no me van a escribir mamá, escuela, playa, no. Tiene que ser en inglés. Mother, school, beach, se aceptan. Right? Mismo escenario. Les voy a dar un minuto y ustedes van a escribir cuántas palabras en inglés conozcan, que las que se les vengan a la mente, right? Vuelvo y repito, pero denle vuelta a la página. No van a salir con el descaro que solo le agregan a los verbos que ya escribieron. Ya los medí cuántas palabras, cuántos verbos tienen cada uno, así que no se vale. Seamos honestos con nosotros mismos, ¿ok? Ya les voy a explicar en qué consiste estos dos ejercicios. ¿De qué se trata eso? ¿Ok? Vamos a poner el timer a un minuto. Cuando yo les diga, no empiecen todavía, por favor. Cuando yo les diga go, empiezan a escribir todas las palabras en inglés que conozcan, ¿ok? Cuando suena la campanita, nos detenemos y hacemos lo mismo, ¿ok? Vamos. 3, 2, 1, go. All right, let's stop. Nos detenemos ahora. Ya pasó el minuto. Okay, levantemos las manitas. ¿Quiénes quieren iniciar? Veamos. Volunteers. Volunteers, levantemos la manita en las reacciones para ir apartando puesto. Vamos a iniciar con Roberto Carlos, por favor. Okay, escribí 15 palabras. Uh-huh. Window, door, play, soccer, beach, pencil, book, table, email, pencil, bag, mother, father, son, zoom, Sunday. Very good. Thank you, Roberto. Vamos con Noé Abraham, por favor. Pencil, book, table, car, computer, desk, road, travel, free, 2, 1, mouse, no. Very good, Noé. Yes. Vamos con Luis Ernesto. Los demás que no han entregado sus palabras, porfa, levanten la mano y van, que me van apareciendo para darles después, ¿de acuerdo? Luis, por favor. They give this any because one new way well built word to use back also. It come only look now and other. All right. ¿Cuántas serían, Luis Ernesto? Como... Le conté 15, pero de ahí le perdí la cuenta, Luis, porque muy rápido me la di. 22. All right. Very good. Thank you. Vamos con Miguel Ábrego, por favor. Sería music, play, son, sonic, mother, father, son, grandfather, police, lawyer, stop, orange, blue, cousin, sugar, children, apple, Friday. Very good, thank you. Vamos con, le conté 18 palabras, Miguel. No sé si eran más. 17, no sé. All right, very good, thank you. Alejo, por favor. Mom, father, windows, door, flower, car, money, baby, house, church, food, table, pencil. Very good. Thank you.
Katy Briseida, por favor. World, sleep, dinner, hello, page, year, name, blue, red, sister, mother, book, window. Very good, thank you. Sara Noemi. Turn off, turn on, cooking, box, dancing, table, window, door, bell, shirt, shoes, book, mouse, bottle. Very good, Sara, thank you. Ana Geraldina. Home, door, window, food, computer, pencil, table, eyes, dress, picture, mouse, low. Very good, Ana, thank you. Veamos quiénes faltan, quiénes no han entregado sus palabras todavía. Claudia Alfaro, por favor. Yes. Turtle, light, fox, table, shirt, window, door, shoes, game, car, chip, drone, violin, tractor, tire, hell, cow, fur, bean, butter, dry, grow, wing, leaf, fish, grow. Very good. Thank you, Claudia. And Melissa Alejandra, please. Apple, chart, room, window, mother, good, speak, meal, father, enjoy, clean, remember, happy, small, water. Very good, thank you everyone. Ok, les comento, este ejercicio es para autoevaluarse ustedes, ok. ¿En qué consiste la medición? En una persona que esté en intermedio a avanzado, una persona que esté en intermedio a avanzado tiene que entregar por lo menos 18 palabras por minuto. 18 palabras por minuto es el mínimo aceptable, vuelvo y repito, para alguien en intermedio avanzado. Quiere decir que si ustedes están en segundo módulo inicial, tienen que tener un promedio entre 10 y 15 palabras. Y todos ustedes están dentro de ese promedio ahorita. Todos me dieron entre 10 y 15, algunos me dieron unas más, y eso está perfecto. Pero les sirve a ustedes para irse evaluando, ¿ok? Tomen en cuenta, anoten cuántas palabras dijeron ahorita en un minuto. Este ejercicio legalmente se hace en vivo. Una persona tiene el timer, el cronómetro, pone un minuto y va contando las palabras que la otra va diciendo. No se escriben, no se anotan. Pero como somos un grupo grande, es más controlado que ustedes la vayan anotando. Así que si ahorita dieron 12, 13 palabras, seguramente dan habladas, van a dar más. Pero ahorita como iban escribiendo, nos quita un poquito de segundo, ¿verdad? Así que no hay problema. Vuelvo y repito, esto es para que ustedes midan su avance. Pueden hacerlo al final de la semana, al final de la quincena, cuando termine el módulo, vuélvanse a evaluar, midan cuántas palabras están diciendo ya por minuto. ¿De acuerdo? Eso les va a ayudar desde ahorita a que ustedes vayan hablando con fluidez, ¿ok? So, now, eso ya les queda a ustedes como meta personal para irse midiendo. Gracias a la persona que me hizo la manchita aquí. Ya ven. Vamos a seguir entonces. Siguiendo las flechitas. Y me quedo para toda la presentación. Ok, les voy a dejar de compartir ahorita y vamos a pasarles lista. Okay, creo que ya son las 8:45 casi. Ya tendríamos que estar todos acá. Y si no, les va a quedar en ese nombre. All right, vamos a iniciar. Ana, solo pueden decir presente, aquí, here, o present, como se les guste. Okay. Ana Geraldina Mena. Present. Thank you. Bárbara Azucena Rivas. Blanca Flor Jiménez. Present. Thank you. César Vladimir Melgar. Present. Thank you. Claudia Guadalupe Alfaro. Present, teacher. Thank you. Dennis Fernando Flamenco. And hear me. Thank you. Edwin Napoleón Torres. Katy Briseida Hernández. Present. Thank you. Luis Ernesto Vega. Present, teacher. Thank you. Melissa Alejandra Gutiérrez. Present. Thank you. Melissa Stephanie Hernández. Miguel Ángel Ábrego Mendoza.
Present. Thank you. Noé Abraham Caballero. Present. Thank you. Olga Tatiana Portillo. Present. Thank you. Oliver Van Trigueros. Roberto Carlos Gámez. Present. Thank you. Rolando Danilo Sánchez. Ruth Judith Cepeda. I'm here, Miss. Ah, okay, Rolando, thank you. Ruth Judith Cepeda. Sara Noemí Jiménez. Present. Thank you. Susana Andrea Urbina. Okay. Y creería que ya pasamos lista para todos entonces. All right. Going back to the presentation. Te voy a compartir la presentación de nuevo. Me confirman si ya la pueden ver, por favor. Yes. Okay, so we have, how do we form the simple present? Okay, ¿cómo formamos el presente simple? Tonight we're going to talk specifically about affirmative sentences or statements. Okay, vamos a hablar específicamente de oraciones afirmativas. Okay, I need volunteers to read, please. Ocupo varios voluntarios. Tenemos que ver. 2, 4, 6, 8. All right, so I need 5 volunteers. Ocupo 5 voluntarios. Levanten la mano, por favor. La primera persona va a leer esta parte de acá. La segunda persona lee los primeros 2 ejemplos. Tercera persona los otros 2. Cuarta persona los otros 2. Y la quinta persona lee los últimos 2 y lo de abajo. Ok, so me falta 2 voluntarios más. Tengo 3 manitas, ocupamos 5. 5 volunteers. Claudia, usted lee la primera parte, por favor. Usted inicia, Claudia. Luego vamos con Alejo, por favor. La parte, los primeros. No hay problema, yo le ayudo. Vamos, Sara Noemí. Sara Noemí sería 3 y 4. Roberto Carlos, 5 y 6. Luis Ernesto, 7 y 8. Y el último, ¿ok? Iniciamos, Claudia. ¿We? ¿Quiere? Dígame, dígame. ¿Quiere que lea yo primero y usted repite o sí, va solita? Por favor, sí, por favor. Vaya, vamos juntas entonces. We use. We use. The infinitive. The infinitive. Permítame que algo me tapa. Ah, we use the infinitive of the verb. We is the use? Infinitive uh-huh. of the verb. In the third person. In the third person singular. Mm-hmm. She, he, she, mm-hmm. it, or, and they. Mm-hmm. Noun and the S. end of the infinitive. An S. An S. Mm-hmm. To the end. To the end of the infinitive. 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 Uh-huh. Infinitive. Third person singular. Uh-huh. He, she, it, infinity. Plus, está el más, se dice plus. Uh-huh. Plus. S. Uh-huh. All right, very good, Claudia. Siguiente, Alejo, por favor. Affirmative sentence in the simple present. Uh-huh. I play with a ball. To play with a ball. Very good, thank you. Sara? He plays with a ball. Mm-hmm. She plays with a ball. Thank you. Roberto Carlos? He plays with a ball. We play with a ball. Correct, thank you. And Luis Ernesto, please. You play with a ball. They play with a ball. Mm-hmm. ¿Y lo último? She. Uh-huh. He, she, it. Uh-huh. Do not forget the S. Correct. Do not forget the S. Very good. Terceras personas, he, she. No nos olvidemos que hay que agregar la S cuando hablo en presente afirmativo. Okay. So, before we move on, and I'm going to put it here. Lo voy a dejar de compartir acá. And I'm going to go to the whiteboard. Le voy a compartir la
Pizarrita. Ay, qué complicado esto. Cada vez que voy a abrir la pizarra moderna me pide un montón de opciones. All right, the next. One okay. Structure. Vamos a hablar de la estructura entonces que ustedes utilizarían para hacer sus oraciones afirmativas. You're going to need, oh, you're going to need the subject. Why is this so big? Subject plus verb in simple present plus complement. Ok. Y esa es la estructura que ustedes usan. En eso se van a basar para hacer sus oraciones, ¿ok? Subject plus verb in simple present plus complement. ¿Cómo se vería esto entonces puesto en una oración? Lo que ustedes acaban de estar leyendo. Por ejemplo, I work in, sorry, I work at Inglés Corporativo. I work at Inglés Corporativo. She lives in San Salvador. ¿Ok? Cualquiera de este tipo de oraciones, ustedes están usando esta estructura. Sujeto, I. Verbo, work. Al inglés corporativo es complemento. She, sujeto, lives. Verbo, in San Salvador, complemento. ¿Ok? Lo único que cambia es que si la persona o el sujeto es tercera, él, ella o eso, he, she, it, el verbo va a llevar una S. Todos los demás no le agregamos nada. Pero si es tercera persona, lives. ¿Ok? Entonces, puede ser la misma oración, mismo verbo, pero si, si el sujeto cambia, el verbo le agregó la S. Por ejemplo, I work al inglés corporativo. You work al inglés corporativo. ¿Ok? Pero si voy a hablar en tercera persona, voy a decir María works at Inglés Corporativo. Mismo verbo, misma oración, pero si es tercera persona, no me olvido de agregarle la S al verbo. No importa cuál verbo sea, si es afirmativo, tercera persona, le agrego S. ¿Ok? That's going to be my instruction. Esa sería la estructura que ustedes van a estar usando. Siempre tómenla en cuenta a la hora de hacer oraciones o a la hora de hacer conversaciones. Sujeto, verbo en presente y lo demás es complemento. ¿Ok? Me avisan si ya lo puedo quitar, si ya lo notaron. O lo tomaron a escribir. Yes, no? Yes. Thank you. Yes, please. Perfect. All right. Bye. We're going to share the screen. ¿Dónde nos quedamos? Y entonces, vamos a ver uno de los escenarios. Presente simple, ustedes lo ocupan para diferentes escenarios, para diferentes actividades. ¿Ok? Uno de esos escenarios en los que ustedes usan presente simple es para hablar de hábitos o acciones que pasan con frecuencia, que pasan regularmente. Y tenemos acá unos ejemplos. ¿Quién me ayuda a leerlos? ¿Vamos? I wash. Levantemos la manita, por favor, para ponernos. Claudia, ¿me ayuda con el primer ejemplo? Okay. I wash my hair every day. Thank you. Veamos. Volunteers for number two and number three. Clara, number two, please. Roberto, number three. I never go to the library. Very good. Roberto? I go to the library on Saturdays. Perfect. Okay. Si se fijan, estamos hablando de cosas que pasan con frecuencia. I wash my hair every day. Yo me lavo el cabello todos los días. O I never go to the library. Okay. Yo nunca voy a la biblioteca. O I go to the library on Saturdays. All right. So, let's write
what we're going to do right now. Y acá tenemos como para ver ya en resumen, right? Un verbo en infinitivo. Solo play, work, watch. Sí. Okay. Luego, acordémonos, para tercera persona, le agregamos la S cuando estoy hablando en afirmativo. Okay. Y aquí tenemos como para escritura. Spelling para escritura. Regla general, si es tercera persona, le agrego la S. Si el verbo termina en estas letras, S, CH, SH, se le agrega ES. Okay. Si termina después de consonante, en esas combinaciones le agregan IES. Alright? So, esto solo es para escritura, por si ustedes lo quieren tener, pero realmente lo que nos interesa es la comunicación, conversación. Alright? Plays, works, watches, misses. Es bien importante, si es tercera persona, que la S o la ES suenen. ¿Por qué? Porque en una entrevista, si cambiamos de sujeto, ustedes hablan en medio de ustedes y de repente habla en tercera persona y no menciona la S, el entrevistador de por sí ya está bajándole puntos a usted. ¿Alright? Así que esa parte es súper importante en comunicación. ¿Alright? Por eso el énfasis en que lo recordemos. So, what are we going to do right now? We're going to write a few sentences. Vamos a escribir unas oraciones. I want you to write things that you do frequently. Quiero que escriban tres oraciones. Cada uno de ustedes va a escribir tres oraciones. Esto es individual. Tres oraciones de actividades que ustedes hagan con frecuencia. Puede ser que todos los días, o varias veces en un día, o varias veces al año, como ustedes gusten. Por ejemplo, les doy las mías. I go to walk 4 times a week. Yo salgo a caminar 4 veces a la semana. I go to walk 4 times a week. Okay. I go to church every Sunday. Voy a la iglesia cada domingo. I go to church every Sunday. Okay. And I prepare my classes every Saturday. Yo preparo mis clases cada sábado. I prepare my classes every Saturday. Okay. So, igual ustedes escriben tres oraciones de cosas que hacen con frecuencia. Primera persona, hablando de ustedes mismos. Ok. You have 2 minutes. Le voy a dar 2 minutos. Son las 58, a las 9 empezamos. Ok.
Okay, it's 9 o'clock, son las 9 en punto. Levantemos la mano, porfis, para irlos asignando, para quienes van a participar. Los que ya las tienen listas, levanten la mano y vamos con ustedes. Okay, Sara Noemi, please, la escuchamos. Era, no era yo. I visit the park once a month. Okay. I go to the supermarket once a week. I go to the volcano once a year. Very good, Sara. Thank you. Rolando Danilo, please. I brush my teeth. I sleep every 2 days. I take a shower. I go to walk every day. All right, thank you. Luis Ernesto, please. I am going to play soccer on Sunday. Okay. I start work at 8 o'clock in the morning. Mm-hmm. I am going to university on Saturday. All right. Very good. Now, Roberto and Carlos, please. Okay. I study English every day. I go to my work 5 days per week. I do exercise 3 days per week. Okay, very good. Thank you. Veamos los demás que tienen la mano levantada. Noé Abraham, please. Watch TV. Mm-hmm. I go to the work. I read document and technical specification. All right. Very good, Noé. Thank you. Vamos con Alejo, please. I sleep in the night. I eat pizza in my work. I go to the church on Sunday. Very good, thank you. Melissa Alejandra, please. I work every day. I work out in the gym. I study English in the night. Very good, Melissa. Thank you. Olga Tatiana, please. I watch TV every day. I never go to the supermarket. I go to the park on Sunday. Very good, Olga. Thank you. Good sentences. All right. I never go to the supermarket. Thank you, Olga. Very good. Okay. Claudia, me dijo sus oraciones. No. Está en mute, Claudia. I go to the gym 5 days a week. Okay. I prepare lunchbox in the morning every day. All right. I wash my hand every day and watch TV. Very good. Thank you. Okay. So here's what we're gonna do now. Vamos a hacer lo mismo, pero esta vez en tercera persona. No lo mismo, no voy a dar las mismas oraciones. Pero el mismo ejercicio de escribir tres oraciones. We're going to write 3 sentences, but this time we're going to speak in third person. En esta ocasión van a hacer las 3 oraciones en tercera persona. Van a ser sobre alguien más. For example, I'm going to talk about my sister. Yo les voy a hablar de mi hermana. Presente simple, ¿verdad? Okay. My sister lives in San Salvador. Mi hermana vive en San Salvador. My sister lives in San Salvador. Y para no repetir my sister, voy a ocupar el subject pronoun que es she en la segunda y en la tercera oración. Entonces les dije, my sister lives in San Salvador. She works at the university. She works at the university. She loves to eat pizza. She loves to eat pizza. Okay. Si se fijaron, dije my sister solo en la primera oración y de ahí ocupé she. Ese es el objetivo de los subject pronouns, para que no suenen repetitivos. ¿Ok? Les voy a dar 2 minutos para que escriban sus 3 oraciones en presente simple, terceras personas. You have 2 minutes. Sí.
All right, it's 08, son las 8, entonces vamos a iniciar. Levanten la mano los que ya tienen sus oraciones y los vamos asignando para estarlos escuchando en orden, ¿de acuerdo? Vamos con Roberto Carlos, por favor. Okay. My mother cooks every day. Sandra goes to school 5 days a week. She watches TV at night. Perfect. Very good. Thank you. Rolando Danilo, please. My sister Iris lives in Soyapango. She likes to play soccer. She likes to eat fish. She likes to eat or she likes to eat? She likes to eat. Mm-hmm. Correct, Yolanda. Perfect. Very good. Thank you. Luis Ernesto, please. My brother works in a restaurant. Mm-hmm. He visits my mom in the hospital. He is the youngest of the three brothers. Very good. Thank you, Luis. Sara Noemi. She eats pupusas every morning. He travels with his son. My sister plays basketball. Thank you. Very good, Sara. Ana Geraldine, please. My son studies high school. My cousin goes to church. My friend makes craft. Very good. Thank you. Noé Abraham. In maintenance. Mm-hmm. He likes read a lot. He likes to read, to eat a lot. All right. Very good. Good sentences. Thank you. Veamos quiénes faltan. Levanten la mano, por favor. Vamos a escuchar sus oraciones. Alejo, por favor. My sister studies in the university. My son eats fruits every day. My mom sleeps early. My son eats or my son eats? My son eats fruits. Ajá, ahí le agrego la S. Every day. My son, tiene que sonar la S. My son eats. Con S. Eats. Uh-huh. ¿Y cuál era la última? Se la agrego. Sí. Cuando my mom sleeps. Ajá, correcto. Así, exacto. Very good, Alejo. Thank you. Vamos con Claudia Alfaro, por favor. My sister lives in the Houston. She has two children, Raquel y Justin. She working. She works. She works. She work. Kimberly Clark, San Juan. Very good. Thank you, Claudia. Very good. All right. In this screen, we are looking at four different conversations. Tenemos cuatro conversaciones diferentes. So we're going to work like that. Men, woman, men, woman. Okay, so I need two volunteers for conversation number one. Ocupo dos voluntarios para la primera conversación. Lo único que van a hacer es leerla. Que suene a conversación. All right. So we need Luis Ernesto, you can be man. Alejo, you can be woman. Conversación número uno. Está en mute, Luis. Okay. What do you do? Así no se escucha. What do you do? Mm-hmm. Okay. Oh, what do you do there? I design.
Alejo, no la escuchamos. Do you like your job? Do you like your job? Goodness. Do you like your job? Thank you, Alejo. Yeah, I enjoy it. Very good. Ok, lo vamos a leer una vez más, pero esta vez que suena a conversación. Ahorita estábamos como, pica pollo. Y está bien, porque es la primera. Ya la segunda, sí, con entonación. What do you do? I work at a tech company, right? Sounds like a conversation. Con ganas. Vamos a ver de nuevo, Luis. Luis y Alejo, por favor. Misma conversación. What do you do? I work at a tech company. Oh. What do you do there? I design software. Do you like your job? Yeah, I enjoy it. Perfect. Thank you. It sounded much like a conversation. Nice. Vamos a ocupar two more volunteers for conversation number two. Para la siguiente conversación, Katy, usted nos ayuda leyendo woman y Noé, usted nos ayuda leyendo man. Los que ya participaron, bajen la mano y los que están pendientes, dejen la mano. Veamos. Ok. ¿Do you work here? Yes, I do. Where do you I pay my bill? You pay in over there. Do I need to show it? I don't think you do. Very good. Thank you. Conversation number three. We're going to need two volunteers also. Roberto Carlos, usted nos ayuda leyendo men. Y ocupo una señorita que me ayude a leer woman, por favor. Olga, please, you can read woman. Conversation number three. I'm ready. Mm-hmm. Okay. What do your parents do? They both work in sales. Oh, what do they sell? They both sell cars. They have a car. ¿Qué me tapa mi mano? Dealership. Dealership together. Do they like it? Yes, but they work long hours. Very good, thank you. Conversation number four. Sara, usted va a leer woman y ocupo un caballero para leer men. Veamos. Rolando, por favor, usted lee men. Iniciamos. Where do you live, perdón? Mm-hmm. sorry. Where do you live? I live downtown with my. No leo ahí, teacher, me tapa la. Permítame. Ahorita lo muevo. Bye. I, with my family. Okay, I live downtown with my family. Nice. Do you live in an apartment or house? I live in a house, but we, no leo la otra parte. We need more space. I live in a house, but we need more space. Mm-hmm. Okay. Do you want to move? Yes, we want to move to the countryside. Perdón? The countryside. Yes, we want to move to the countryside. Correct. Okay. Al campo. The countryside, al campo. All right. Yes. Okay. So pay attention to these conversations. Pongámosle atención a estas conversaciones. Okay. Number one, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces? Ah, pues una compañía de tecnología. ¿Y qué haces ahí? Ah, diseño software. ¿Y te gusta? Sí, me gusta mi trabajo. Right. Conversation number two, ¿usted trabaja acá? Sí. ¿A dónde puedo pagar mi factura? La paga por allá, over there, por allá, over there. Y señala uno dónde, right? Do I need to show my ID? Necesito mostrar mi identificación. Mm,
No, no creo que lo necesite. I don't think you do, right? Conversation number three. ¿A qué se dedican tus padres? What do your parents do? They both work in sales, trabajan en las ventas, y que venden carros, tienen su consignario, y les gusta. Sí, pero trabajan bastantes horas, right? And so on and so forth. Todas estas conversaciones tienen en común que están en presente simple, right? They are all in present simple. And si se fijan, están usando estructuras que ustedes ya conocen, all right? Affirmative questions, negative questions, information questions, yes or no questions. Todas estas las vamos a repasar, no se preocupen, pero ahorita quería que practicaran un poco conversation, all right? So, we're going to move to the student's manual. Vamos a ir al manual del estudiante. Give me just a moment. Y me confirman cuando ya lo están viendo, por favor. Me dicen cuando ya vean la pantalla del manual, por favor. Yes. Yes. Perfect. All right. So, we have unit number one. Y nos dice que para esta unidad vamos a describir actividades regulares que hacemos en el área de trabajo. So, point number one. What are the three first things you do on Mondays? How many times a day do you check your email? Okay. Para esta conversación, ustedes van a irse a trabajar en los breakout rooms. Van a trabajar en las salas y se van a hacer esta conversación en pareja, ¿de acuerdo? O si es en trío, pues uno al otro y así, ¿ok? Cada uno va a mencionar las tres primeras cosas que hace cada día, que hace cada lunes. Al iniciar la semana, ¿cuáles son las tres primeras cosas que hace? Y la segunda pregunta, ¿cuántas veces al día usted chequea su correo? In my case, se me preguntan, Miss, what are the three first things you do on Mondays? The three first things I do on Monday are, first, I check my email, because on Mondays I have like millions and millions of emails. Second thing I do on Mondays, I prepare coffee, because I don't work without coffee. And the third thing I do on Mondays is to prepare for my meetings, prepararme para las reuniones, okay? How many times a day do I check my email? I check my email many times, more than 30 or 50. Más de 30, 50 veces al día lo chequeo. De eso trabajo, all right? So, you're going to answer this question. Y vamos a funcionar de esta manera. Este es un ejemplo. Cuando entremos a las salas, recomendaciones. Cuando yo los abra las breakout rooms, cuando yo les diga las salas están abiertas, ingresen siempre con su cámara abierta, micrófono abierto y directo a lo que vamos, ¿ok? La Miss dijo que vamos a contestar esas dos preguntas. Yo se las hago a usted, la contesta, usted me las hace a mí y viceversa. Se asignan, ¿ok? No perdamos tiempo saludando, hola, ¿cómo está? ¿Qué le parece? Esto para después. Los breakout rooms son directo a las actividades, ¿de acuerdo? Punto número dos. Cuando regresemos a la sesión principal, usted me va a contar en tercera persona lo que su compañero o compañera le contestó. Por ejemplo, supongamos que Olga y Sara quedan en la misma sala. Olga le pregunta a Sara y viceversa. Entonces Sara viene y me dice, ok, on Mondays, Olga drinks coffee at 8 a.m. The second thing Olga does is that she checks her email. And number three, Olga eats breakfast. Okay? Va a hablar en tercera persona. Usted me va a contar las tres cosas que hacen sus compañeros los lunes a primera hora, right? So, let's open the breakout rooms. Denme un minuto. Y los vamos a hacer. Las salas están abiertas a partir de este momento. Van a tener 10 minutos para poder hacer las preguntas uno al otro y las preparan para decirlas en tercera persona. ¿Ok? Pueden ingresar a las salas. Tienen 10 minutos a partir de las 9:23. Thank you.
Tienen que ingresar, tienen que aceptar ahí para ingresar a las salas. Vamos ingresando, me faltan varios que ingresen a las salas. Ya no me sale la invitación. Olga, veamos. A ver. Olga, Tatiana. La voy a mover de sala, no vaya a aceptar todavía, Olga, hasta que yo le diga. ¿Sí? Todavía no lo acepto, Olga, ya le voy a decir. Ahora sí, ya puede. Denis Fernando, lo están esperando en la sala 3. Denis, Melissa lo está esperando en la sala 3. Tiene que ingresar.
Ok, ya se cerraron todas las salas. En lo que regresan todos. Un minutito. All right, we're all back. Estamos todas de regreso. Vamos a iniciar escuchando a la primera sala, room number one, que tenemos a Alejo y Noé Abraham. Los escuchamos. Ustedes nos cuentan el uno del otro. Creo que empezaría, bueno, primero que empiecen las damas. Okay. He wakes up. He take a shower. He eat her breakfast. His breakfast. En vez de her, his breakfast. Oh, sorry. Very good. Thank you. Noé, please. She goes to the war. She drinks her girls. She serves customer. Very good. Thank you. Let's hear room number two. Miguel Abrego and Roberto Carlos, please. Okay. Dice, what do you do, Roberto, every Monday? Roberto check emails, check invoice, he makes reports for your the boss. For his boss. Is it your his? Oh, his boss. Mm-hmm. Okay. Thank you. Roberto? Okay. I speak with Miguel. For example, Miguel checks emails in the morning, then has breakfast, and then makes plan for whips. Very good. Thank you. Room number two. Buen trabajo también. Room number one and number two. Vamos con room number three. Tenemos a Dennis Fernando y Melissa Alejandra. Los escuchamos. Miss, no me dijo nada, Dennis. Así que no. Ah, no participó Dennis, Melissa. No le contestaba, no sé. Ok, no hay problema. Pero para futuras referencias, cuando sus compañeros no se presenten en la sala, no les contesten, pidan asistencia y yo les voy a mover la sala. Okay. Ahorita no hay problema, no se preocupen. Thank you. Room number four, entonces. Vamos a escuchar a César Vladimir y a Claudia Alfaro, por favor. He get up at 4 in the morning. He take a shower. He go to work. He goes to work. Very good. César? She gets up at 5 o'clock a.m. She prepares her lunch and she brushes her teeth. Very good. Thank you. Room number four. Vamos a escuchar a room number five. Tenemos a Katy Briseida y a Sara Noemi. Les escuchamos. Okay, teacher. Katy wakes up at 5 o'clock. Katy prepares breakfast. Katy drives to work, and Katy checks the email 3 times a day. Okay, Sarah check email. Sarah check message and the WhatsApp. Sarah prepared document and manage time. Okay. Sarah check o Sarah checks? Check. Le agregamos la S, Katy, como es tercera persona. Yes. Sarah checks. Y Sarah prepares. A todos los verbos de una tercera persona llevan la S. Okay. Very good. Thank you, room number five. Vamos a escuchar ahora a Sara número 6. Ana Geraldine y Rolando Danilo, por favor. Okay. She
cooks his breakfast and lunch. She cleans his house. She brushes his teeth. She brushes. Brush. Okay. Brushes. Suena la brushes, hair, teeth. Ana? He checks the cell phone. He takes a shower. He eats breakfast. Perfect. Very good. Vamos con room number 7. Luis Ernesto y Olga Tatiana, por favor. Olga eats breakfast every morning. She checks her personal emails. Olga has lunch and then takes a rest. All right. Luis goes to work at 8 in the morning. He reviews your schedule. Luis sleep in the coffee break. Very good. Thank you. Thank you to all the ones who participated. A todos los que participaron. Thank you so much. Déjenme felicitarlos porque atendieron indicaciones a la perfección todos. It's very good. Okay, so let's move on. Tenemos una conversación acá. Ocupamos dos voluntarios. One person is going to read Sofía and the other person is going to read Mario. Cuando sean conversaciones del manual, las vamos a leer en tres diferentes ocasiones. Se van a hacer tres rondas para que 6 personas puedan participar. ¿Okay? So, primera ronda, vamos con Rolando. Y Rolando, usted lee Mario. Y vi a alguien más que estaba levantando la mano. Veamos, Melissa. Melissa, usted va a leer Sofía. ¿Ok? Usted inicia, Melissa. Está en mute, Melissa. What do you every Monday morning? Check my email and a call. Clients. 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 Okay. Mm-hmm. Clients for the rest on the morning. What's about you? I had to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings every 2 Mondays. How often do you check your emails? Do you check it every day? Yes. I do actually check once or twice a day. Great. It is very important. Thank you, Melissa and Orlando. Vamos con la segunda ronda, misma conversación. Sara, usted lee a Sofía. Roberto, Carlos, usted lee Mario, por favor. What do you do every morning? No, what do you do every Monday morning? Mm-hmm. I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meeting every 2 Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Great. It is very important. Perfect. Thank you. And the last round, la última ronda, número 3. Noé Abraham, usted nos ayuda leyendo Mario y ocupó un voluntario más para leer Sofía. Please. Veamos. One more volunteer. Noé, usted lee Mario. Nos falta una persona más para leer Sofía. Veamos.
de los que no han participado en la lectura de esta conversación? Let's see, let's see. One person only. Solo uno tiene que ser. No se pelee. Falta una persona para leer Sofía en la última ronda de esta conversación. Ana Geraldine, por favor. What do you do every Monday morning? I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings every 2 Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Great. It is very important. Very good. Thank you, everyone who participated. So, taking this conversation here, we're going to answer these questions. What activities do Mario and Sofia do on Mondays? What do they do on Mondays? Veamos. What activities do Mario and Sofia do on Mondays? ¿Quién quiere contestar? Check the email. ¿Quién chequea el email? Mario. Ajá, entonces empezamos. Mario, sujeto, checks the email. Mario checks email. Ajá, Mario checks email and he calls clients. Correct. All right. And Sofía. Read a weekly report. Read or reads? Reads. Mm-hmm. Sofía reads a weekly report and attend a meeting. ¿Qué le falta? Attends a meeting. Correct. Attends a meeting and she organizes meetings. Correct. All right. Very good. Si se fijan, acá era conversación uno a uno, entonces ella habló de la manera correcta, los verbos normales. Pero ya cuando yo voy a hablar sobre lo que ella dijo, una tercera persona dijo, o lo que él dijo, ahí ocupó la S en el verbo, en afirmativo, ¿ok? Esa parte, vuelvo y repito, es bien tricky. Fácil se nos olvida y nos hace caer, ¿right? Entonces, vuelvo y repito lo que les decía en conversación, sobre todo en una entrevista de trabajo, los reclutadores o las entrevistadoras sí le ponemos oído bastante a esos detallitos, ¿right? Eso me dice a mí, si una persona es native speaker, advanced speaker, si todavía le falta reforzar, right? Así que no nos olvidemos de esos detallitos. Si voy a hablar de él o de ella o de eso, yo le agrego una S al verbo en presente simple, afirmativo, okay? Question number two. Do you consider that it is important to check your email every day? Yes or no, and why? Y esta pregunta la van a contestar ustedes en sus cuadernos ahorita. Van a escribir un párrafo pequeñito. Do you consider that it is important to check your email every day? Yes, no, and why? In my case, les voy a dar mi ejemplo. I consider that it depends. If it's your work email, yes, it is important to check it every day because you never know who is going to write and if somebody needs something urgent. But if you talk about personal email, pero si habla de email personal, no, it's not important to check it every day because mostly I just have propaganda. Okay, that's my opinion. Le voy a dar 3 minutos a ustedes para que escriban un parrafito breve sobre su respuesta a este punto número 2. Sí, considero que es importante, no, no es importante y por qué. Okay, you have 3 minutes.
Okay, it's 9:53 already. Let's check your answers. Los que ya completaron su respuesta y la quieren compartir, levanten la mano y los vamos escuchando. Por favor. Let's begin with Luis Ernesto, please. I consider that checking work emails is very important because we can see that our boss or our clients want to come or disclose some information. Very good answer, Luis. Thank you. Vamos con Roberto Carlos, por favor. Escuchamos. Okay. I consider that is very important because I get information on my boss or my clients. And when I read the emails, I can see the recommendation or information very important for me or the company. Perfect. Also very good answer, Roberto. Let's hear the more volunteers. Do we have more volunteers? Veamos si tenemos más voluntarios. Levanten la mano, por favor, y los vamos a escuchar. Vamos con Alejo, please. Yes, it's important because I receive information important of my bosses and the clients. Correct. Good answer, Alejo. Thank you. Miguel Abrego, please. You could say yes. Why? Because is where they report a problem with the computer. Correct. You can report a problem with the computer. Good answer, Miguel. Thank you. Sara Noemi, please. Yes, I consider that it's important to check the email in my work because my boss sent me many information of the clients and merchandise. Perfect. Very good reason also, Sara. Thank you. Noe Abraham, please. Yes. Messengers regarding my work. All right. Correct, Noe. Thank you. Good answer. Olga Tatiana, please. Yes, check emails. Very important. Why you say to inform about work and progress. That is correct. You can also check work and progress. Good answers, everyone. Very good. Okay. So now we have the next page. Let me go a little bit down. Y si nos vamos luego a la página 10, page number 10, we have activity number 5. It says, complete the sentences below with one activities from the box. All right? And then you're going to compare your answers. Van a ocupar las actividades que están en la cajita para contestar cada una o rellenar cada una de estas oraciones. Okay. Creería que esto lo podemos hacer verbal solamente, no tienen que anotar. Okay. Tenemos el ejemplo ahí. Number one. ¿Quién me ayuda a leerlo? Veamos. One volunteer para leer el ejemplo. I need one volunteer to read the example, please. Roberto Carlos, por favor. Está en mute, Roberto. Okay, number five. A. Complete the sentences below with one activities from the box. B. Compare your answer with a partner. Question number one. I call clients every day. I use the company's phones. Very good. Call clients. Nos da una pista porque dice I use the company's phone. Ocupo el teléfono de la compañía. Entonces nos dice que la actividad es call clients. Number two, dice, our secretary, nuestra secretaria. Fijémonos en la última parte que nos da la pista, dice. Then she sends them via email. Luego ella los envía por correo. ¿De qué estará hablando? ¿Cuál será la número dos?
What would be number two? Write report. All right. Our secretary writes a report. Okay. Vuelvo y repito. Si hablamos en tercera persona, decimos la S. Writes. Our secretary writes a report. And she sends them. Okay. Let's see number three. Joe. I twice a day. Dos veces al día. Y nos da la pista. I use my laptop computer. ¿Qué podría ser esa actividad? Attend a meeting. Okay. I attend a meeting twice a day. I use my laptop computer. Okay. Number four. I have to. Yo tengo que. ¿Me da la pista? Every Monday at 8. Check in my email. Okay. Uno dice check my email at on Monday, vamos a ver si no hay algo más. Number five, Celia. Y nos da la pista. The meetings take place in the auditorium. Las reuniones. Organize. Ajá, ¿qué le agrego? Organizes. Organizes. Yes. Organizes meetings. Correct. Celia organizes meetings. Correct. Y nos da una pista porque son múltiples. Plural. Y dice the meetings. En number six, acá no nos dice nada todavía. Vamos en la seis, nos dice. Ay, perdón. Number six, ¿cuál nos falta de esta? Visit clients. Podemos usar cualquier sujeto entonces. ¿Cuál usaríamos? I visit clients. Correct. Perfect. All right. That's gonna be it for tonight. Eso va a ser todo por esta noche. Vamos a pasarles asistencia antes de irnos a Mimi. Bear with me for a moment. Algo muy importante siempre, uno de ustedes se queda 10 minutos al final de la clase para darles asistencia personalizada. ¿De acuerdo? El día de ahora le tocaría a Ana Geraldine. Que hay que quedarse después de que pasemos la lista. Todos los demás que no sean Ana, después de decir presente o here or present, se desconectan. ¿Ok? Vamos con Ana Geraldine Mena. Present. Thank you. Bárbara Azucena Rivas. Blanca Flor Jiménez. Present. Thank you. César Vladimir Melgar. Present. Thank you. Claudia Guadalupe Alfaro. Present. Thank you. Dennis Fernando Flamenco. Can hear me. Thank you. Edwin Napoleón Torres. Katy Briseida Hernández. Present. Thank you. Luis Ernesto Vega. Present. Thank you. Melissa Alejandra Gutiérrez. Present. Thank you. Melissa Stephanie Hernández. Present. Thank you. Miguel Ángel Abrego. Thank you. Noé Abraham Caballero. Present. Thank you. Olga Tatiana Portillo. Present. Thank you. Oliver Van Trigueros. Roberto Carlos Gámez. Present. Thank you. Rolando Danilo Sánchez. I'm here, miss. Thank you. Ruth Judith Cepeda. Sara Noemí Jiménez. Present. Thank you. And Susana Andrea Urbina. All right, that's gonna be it for tonight. Esto va a ser todo por esta noche. Descansen y los veo el día de mañana. Have a good night, everyone. Good night. Bye. Bye. Good night. Good night. Good night. Sure, nos good vemos night. Mañana. Bye. See you tomorrow. See you tomorrow. Good night. Good night. Listo, Ana. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, gracias. ¿Y usted? Bien, gracias. Gusto en conocerla, Ana. Gracias, igual. Aquí vamos a estar todo el mes juntas. Así que, pues le comento, realmente estos 10 minutos se le dan a cada alumno al final de la sesión para que él nos pueda decir su retroalimentación, si se siente bien o qué opina, cómo sintió la clase,
Si algo no quedó claro, pues se repasa o si necesita practicar algo en general, usted me dice. Bueno, yo siento que entendí todo. Muy bien. Sí, más o menos me estaba acordando de lo, porque como que uno ya, o sea, fue demasiada pausa, y entonces como que uno ya después ya no quiere repasar. A desempolvar la memoria. Yo, ajá, es que como yo sentí que iba a ser más corto el tiempo de descanso, pero ya descansamos casi un mes. Sí, casi un mes. Prácticamente, ajá. Yo pensé que las clases iban a empezar como a inicio de enero. Sí, yo también. Todo entonces yo estuve así. Repasando quizás unos días, pero ya después ya no. Miren, entonces por eso está muy bien. Ay, pero ahorita ya, como que ya se me está otra vez refrescando la memoria. Refrescando la memoria. Perfecto, sí. Eso está muy bien. Mire, uno, algo que yo siento como docente es que siempre, siempre uno sabe qué alumnos han repasado, porque se les facilita más practicar o porque son más sueltos, ¿okay? Entonces, la mayoría de este grupo veo que han, de alguna forma u otra, en algún punto han estado repasando, porque si todos venían con la memoria más o menos fresca. Usted fue la que más participó, Ana, la felicito. Más aparte del hecho de que es evaluada la participación, pero a ustedes les sirve también para que puedan practicar realmente la práctica. El inglés, Ana, más la gramática, si se fijó, le explicamos la estructura, se ocupa esto, sujeto, verbo, complemento. No hay mayor ciencia, es como así es, punto y así, ¿no? La parte que le va a hacer usted comunicarse es que vaya uno memorizándose más verbos. Lo que les decía yo al principio es para que ustedes se midan con cuántos verbos o con cuántas palabras inician el módulo, y lo vamos a hacer al final del módulo para que ustedes se midan después con cuánto terminan, qué tanto hemos avanzado en esas dos áreas, ¿verdad? Vocabulario y verbos. Y entre más ustedes tengan ganas, más oraciones pueden generar. ¿Okay? La estructura es la misma, cuántas oraciones ustedes hagan va a depender de cuántos verbos o cuánto vocabulario ustedes vayan agregándole, ¿verdad? Sí, A su conocimiento. Es de memorizar la estructura porque a mí a veces se me olvida. O sea, el orden. El sí, orden. Ajá. Ajá. Sí, es porque normal. Como para varios son diferentes, ¿verdad? Sí, porque exacto. Hay varias estructuras y entonces a veces yo, ¿cuál va aquí? Sí, correcto. Ahorita esta primera semana, las primeras 5 clases, más que todo vamos a refrescar estructuras que ustedes quizás ya vieron y incorporar un poquito unas nuevas, pero en general, por ejemplo, presente simple, ustedes ya lo vieron en el primer módulo, pero no es que los vamos a agarrar de sorpresa, empiecen a hablar, ¿verdad? Sino que lo estamos refrescando. Ahora, yo a veces si siento usted que me fijó, cuesta la pronunciación, pero siento que no hablo rápido. El inglés me cuesta hablarlo rápido. Ah, pero es que la velocidad o la fluidez, Ana, La solo fluidez. la fluidez usted la va a agarrar entre más participe. Entre más veces usted vaya participando, poco a poco se va a sentir más cómoda. ¿Okay? Ahorita habla despacio porque tiene, hasta cierto punto, tiene algo de pena, algo de miedo, algo de incomodidad, porque es nuevo, ¿no? Pero el cerebro, entre más lo vamos haciendo, se va acomodando. Ah, esto es fácil, esto lo puedo hacer, esto me gusta, ah, esto lo hago de corrido. ¿Okay? Esto va por etapas. Pero así como va ahorita participando bastante, desarrollando sus ejercicios, ahorita nadie los está apresurando. Ustedes van a su ritmo y es lo que yo les decía a ustedes. Si sienten que algo lo expliqué muy rápido, o miren mis, repítalo, miren mis, denme más ejemplos para entenderlo mejor, déjenme saber y yo con gusto, Ana. Que la idea de nosotros ahorita es no apurarlos a la carrera, como dice usted, ¿verdad? Hablar rápido, no. Ahorita es que entiendan la estructura, que la puedan armar ustedes solitos y que luego la hablen, Ana, tantas veces como ustedes puedan. Y así van a ir haciéndose más fluidos. Sí, claro. Sí, no sé si tiene alguna otra duda, comentario, Ana, si no. Bueno, siento que para los hoy que nos puso a hacer lo de el vocabulario y los verbos, bueno, yo sentí corto el tiempo. Entonces, no sé.
O sea, personalmente sentí corto el tiempo y al primero se me fueron quizás como 5 minutos pensando y después escribiendo. ¿Corto el tiempo de los ejercicios, dice usted? Para ir pensando en los verbos que nosotros nos recordábamos. Ok. Lo que podemos hacer ahorita, como vamos iniciando, podemos hacerlo un par de veces en la semana el ejercicio. Lo que le digo, se van acomodando, se van sintiendo mejor, entonces es más fácil hacerlo. Les mencionaba, Ana, esos ejercicios del vocabulario y de la velocidad que les hice al inicio, en realidad no se hacen escribiendo. En realidad, una así como yo ahorita le digo, vaya Ana, tiene un minuto, empiece a decirme las palabras que se le vengan a la mente y yo se las voy contando. Así es el ejercicio en realidad, pero no los quería agarrar así a mano armada. Se me iban a asustar, entonces se siente un poco más seguro uno cuando lo puede escribir antes, ¿verdad? Después de ser. Sí. Sí, claro. Entonces vamos a irlo practicando y tal vez al final del módulo ya lo podemos hacer así en vivo uno a uno en las sesiones, ¿ok? Sí, va, está okay. Bien. De acuerdo. Eso sería todo entonces, Ana, por esta noche. Igual más adelante, si alguien falta o alguien no se presenta en las clases, y usted necesita asesoría extra, me deja saber y la incluimos ahí. ¿Ok? Vale, perfecto. ¿Okay? Gracias. Que pase feliz noche, Ana. Le veo el día de mañana. Cuídese. Hasta mañana. Feliz noche. Bye. Bye.